sport. It's in the game. ¿Qué tal, amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Ya todo listo para un partido de liga. Por acá han pasado las grandes figuras del fútbol mundial. Las camisetas de estos dos equipos han sido vestidas por los mejores jugadores del mundo. Frente a frente, otra muestra de por qué el Real Madrid-Barcelona es el gran clásico del fútbol mundial. Y mirá que ha habido polémicas, porque muchos jugadores han pasado de un bando al otro. Así todo, la historia de los jugadores queda aparte cada vez que estos dos equipos se enfrentan. Este es un partido aparte. Hoy puede ser un buen día, decía Serrat. ¿Podrá ser un buen día para el Barcelona, Mario? Se han preparado de la mejor manera. Es imposible haberlo hecho mejor. Este equipo tiene entre ojo y ojo el título de liga. Marito, ¿sabía que el rey del tango, sí, Carlitos Gardel, era hincha del Barcelona? No, no tenía esa información. Pero claro, Marito, mira, se dice que Gardel era amigo de Josep Samitier, que era capitán del equipo en el 28. Como muestra de su afecto por el jugador, Gardel compuso un tango y animó la dramática final de la Copa de aquel año. Increíble. Qué raro. Cause I
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. Que empecé este partido de Liga, promete y mucho. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo, vamos todos. Porque hoy juega el Barcelona frente al Real Madrid. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. ¿Qué años los que le dejó Guardiola al Barcelona? Creo que los mejores años de la historia de ese club. Sí, a pesar que él no nace con la idea de ese juego espectacular que demuestra el Barcelona en la cancha, sino que viene de antes, él lo aprende, lo planifica mejor, lo amolda a su forma de ser, se lo traslada a los jugadores y realmente ha sido una etapa de esas que el Barcelona no se va a olvidar nunca. Un dato curioso, cada vez me sorprendes más. Hacemos un repaso del clima que acompañará este partido. Ustedes lo pueden determinar. Está lloviendo y mucho. Rakitic. Lionel Messi. Sergi Roberto. Iván Rakitic. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y va el remate! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Umtiti. Coutinho. Juega el balón de vuelta. Busquets. Dembélé. Un centro que no va a llegar a ningún lado. Buena tarea del defensor. Abra córner para el Barça. Otro tiro de esquina. Y esa pelota se queda en los guantes del portero. Felipe Coutinho. Con la pelota Sergio Busquets. Coutinho. Ahora Jordi Alba. Rafael Varane. Bale. Y la devolución a su compañero. Kroos. Ahí está Cristiano. No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. La tiene Gareth Bale. Modric. ¡Mamita, qué toqueteo! Con la pelota Carvajal. Recibe apoyo. Quizás sacará algo de este centro. ¡Es un cabezazo fantástico! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Manito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón que dejaron, realmente ha sido un centro. Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. Se viene un partidazo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Movió el Barça! Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Gerard Piqué.
Ousmane Dembélé. Ahí tiene con quién apoyarse. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. Con la pelota Carvajal. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Balón para Karim Benzema. La pelota de Casemiro. Cross. La pelota de Casemiro. Nacho Fernández. Hay saque de banda para el Barça. Hay bandera levantada. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Con la pelota Carvajal. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Ahí está, alejando el peligro. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Puede hacerlo. Bien tapado ese centro. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Memphis. Ahora Jordi Alba.